tenés que hablar a muerte y me estresen por ahí. Ah, en segundo lugar. Para acá me sirve. No, pero. No sé cuál. En el tercer puesto. Tengo, listo. ¿Cuánto me de la victoria de esta primera noche de playoff. El mío se junto en la Copa de Oro, por supuesto, a partir de la Copa de Plata, a la cual estaremos atentos. Bien. La suerte, por ahí había otro piloto también para poder andar ahí adelante y bueno, la verdad que muy bien, venía muy tranquilo, el auto viene muy bien, así que bueno, traté de aprovechar lo mejor posible y hacer un buen rendimiento, que la verdad que toda esta gente labure incansablemente, así que esto se lo es para ellos. ¿Te lo jugaste en las últimas vueltas y se dio el premio? Sí, realmente venía queriendo avanzar, por ahí tenía hueco porque se le varía la trompa y eso, a mí también, y por ahí no quería cometer errores, quería sumar. Cuando empezó el playoff, ganar es como empezar ganando la primera fecha. Mantener este auto hoy en día, sabemos que anduvo bien, más allá de las batallas que tuve en la serie. Están filmando. Buscar la punta, hacer los tiempos. ¿No? No, está en Zoom, toma. ¿Sí? Está en Zoom. Vamos a decirle algo, papá. Que lo quiero mucho y felicitaciones. Vamos a decirle algo, papá. Algo, papá, decirle. Te amo. Felicitaciones. Lo mismo que Agustina. Entender
la mano, ¿no? Como para tener mano, tiene una final. Y esperemos, esperemos. Por ahora no la estamos teniendo, pero bueno. Si se nos da, no la vamos a desaprovechar. Y como ya digo, con el auto que tenemos, la vamos a pelear. Bueno, seguir así, Pepo. Excelente arranque, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, déjame agradecer antes que nada a todo. Al grupo mecánico que tengo, que lo hace todo de corazón. A mi familia, a Joaquín, que vino a verme hoy. A mi nena Josefina, a todos un beso grande y a todas las publicidades que me dan una mano, la verdad, agradecido con ellos. Mira, la palabra del escolta entonces, Sebastián Pérez. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Ahí está, saludando. Hola. ¡Felicitaciones, Pepo! ¡Gracias! ¡Mozo! ¡Mozo! ¿Qué estás haciendo, cabo loco de pie? ¡Vamos, negro! ¡Oh, vamos! ¡Vamos, que ya, ya se viene! ¡Ahí te está llamando! Hoy no pudiste amoldar esta pista, una pista un tanto especial por la humedad que tenía. Sí, creo que más allá de la lluvia nos vino un poco bien, el auto traccionaba, más allá de lo que te decía, ¿no? De haber trabajado con Luis Jorge nuevamente en los amortiguadores, le dejamos el auto ayer en el taller. Después lo corta todo. Campeón. No, no, abuela. No, unas palabras. Para tu hijo. Sos un genio. Te amo, hijo. Felicitaciones. Sos un genio, hijo mío. Te felicito. Felicitaciones. No te vamos a robar mucho tiempo porque el hijo está apurado, quiere ir a festejar. Así que, bueno, contame un poquito las sensaciones de lo que fue esta gran final y, bueno, el inicio del playoff. Más que nada, súper contento por los puntos que sumamos en toda la fecha. Así que, bueno, nada, tranquilo a tratar de venir la próxima fecha con la misma expectativa y con la misma frialdad que corrió hoy. Bueno, imagino que el taller Fernando y Martín deben estar muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que nos jugamos para la final a tocar el auto, no habíamos tocado mucho en todo el año, así que para la final dijimos, bueno, vamos a jugarnos la, por ahí el cuarto cajón no era el mejor para largar, así que la jugamos y la pegamos porque el auto la verdad fue un salto espectacular. ¿Cómo viste el piso? Lindo, lindo, la verdad que ya hace fechas que viene así que bueno, trabajamos para este piso y tratamos de acostumbrar. Bueno, Pepo, felicitaciones y tenés las cámaras para nombrar a la gente y bueno, a la publicidad que te dan una mano. Bueno, déjame agradecer a Saldamando Motorsport, a Móvil Bahía, a Transporte Cardepa, Autoservicio Valentina, Panadería Simonelli, Méndez Semilla, Papasidero, a Guillermo Peirano que se sumó, a Detaino Fox que también se sumó, a Abel Quevedo, bueno. A mi familia, a mi grupo mecánico que tengo, mandarle un fuerte abrazo y gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, gracias, Russo, gracias. Felicitaciones. Un logro grande de todo un equipo, ¿no? Sí, realmente hemos trabajado durísimo durante todo el campeonato, ¿no? Modificar un poco lo que es el tema de la forma de correr, de modificar el auto para ir a pelear el campeonato, una pista por ahí que no estábamos del todo conformes. Así que bueno, hoy en día muy conforme de la forma de que tenemos el auto, la manera que hemos trabajado durante el campeonato para lograr este auto y este triunfo de esta noche. Bueno, Russo, ¿la pista cambió un poquito? Sí, la pista por ahí. O sea, tenemos la misma pista que tuvimos desde el principio del campeonato. Por ahí un poco el agua de la lluvia le vino bien para que sea un poco más traccionadora. Así que bueno, lo pudimos aprovechar esta noche, que era en un momento justo cuando no puede sumar Esteban, nosotros pegamos realmente un salto de 27 puntos y bueno, nos deja arriba, ¿no?, en el campeonato. Se arranca de cero, ¿no? Distinto. Se arranca diferente, pero más allá de que nosotros venimos siempre a buscar fecha a fecha, tanto serie como semifinal, la meta de la cabeza siempre está en tratar de sumar 18 puntos, pero también es muy duro para nosotros venir a modular y hablar de puntos, creo que siempre venimos a buscar el todo por el todo y tratar de ganar y llevarnos todo, como siempre. Bueno, Russo, tenés las cámaras para nombrarlo, bueno, a la gente que te da una mano, los mecánicos, sponsor, y estos locos que están atrás con la bandera que estuvieron gritando toda la noche. Sí, creo que agradecido, como siempre, ¿no?, a toda la hinchada que me viene aguantando ya del año pasado, que hemos hecho un campeonato bastante bueno, hoy nos toca pelearla, se ha hecho duro, y bueno, aguantar y esperar a Lucho Bocacci en los motores, Luis Jorge en el chasis, a mi hermano, al Beto, a Palito, al Limonero, al Mono, a Morrón, a Maxi, al Revigal, son una banda realmente muy grande y bueno, creo que eso me sirve para que fecha a fecha podamos terminar lo más adelante posible y bueno, más que nada que vengan a colaborar a mantener este auto que realmente es muy duro tenerlo competitivo todas las noches. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, Maxi. Ponete ahí que te subo. La gente. Vení, Lucho, venga, no te detengo. Ya, la nota, venga. Genio, Russo.
ruso. Bienvenido, ruso. Que no está dando. Chicos, pónganse con la bandera bien abierta atrás. Vamos, vamos. Vamos. Lucho Bocacci. Vamos, vamos. Los que quieran hacer una foto, que aparezcan. Agachárselos de adelante. ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra, Balfei! Ah, boludo. Valió la pena no dormir. Gracias. Gracias, vos. No te me muera, Bocacci. No.